Rossi a entregar un ejemplar de Actas de la Dictadura a la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, en su representación al señor Gregorio Fernández. Escuchamos a continuación las palabras del ministro de Defensa, ingeniero Agustín Rossi. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, los compañeros de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, y a todos los que se han llegado hoy hasta acá. En octubre del año pasado, yo recibí una llamada telefónica en mi despacho. Yo estaba en el despacho que tengo en el edificio Libertador. El que me llamaba era el brigadier Mario Callejo, que es el titular de la Fuerza Aérea Argentina. Me decía que habían encontrado, como decía el video, en el segundo subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea Argentina, una cantidad de documentación importante referida al periodo del 76 al 83, de la época de la dictadura. En ese momento yo le dije a Estela Segado, que es nuestra directora nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Defensa, y junto con otro grupo de funcionarios se llegaron hasta el subsuelo del edificio Cóndor y se hicieron cargo, por decirlo de alguna manera, de la totalidad de la documentación que allí existía. La documentación estaba en dos bauleras, en una baulera. La baulera tenía armarios, estanterías de 3 metros por 2 metros, y también existían dentro de esas bauleras dos cajas fuertes. Dentro de esa baulera, dos cajas fuertes. La mayoría de la documentación estaba en buen estado, había alguna que no tanto, porque el ambiente era un ambiente con muchísima humedad, así que decidimos trasladar toda esa documentación a otro edificio de la Fuerza Aérea, que es el edificio Alas, para ponernos a trabajar y tener un lugar más cómodo para trabajar y calificar y clasificar la totalidad de la documentación. Cuando abrimos las cajas fuertes, que las tuvimos que abrir con moradora, porque bueno, teníamos que buscar un método mecánico, allí nos encontramos con las 280 actas que reflejan las 280 reuniones que celebró la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Estaban guardadas en 6 biblioratos, por eso la edición tiene 6 tomos. Cada uno de esos tomos corresponde a un bibliorato de los que allí estaban. Los respetamos fielmente, por eso ustedes pueden ver que son de distinto espesor, digamos, ¿no?, de distinta cantidad de hojas cada uno de los bibliolatos, cada uno de los tomos. Así era como los encontramos. Estaban en folios, escritas en las viejas máquinas eléctricas que existían en esa época, en hojas con un grosor un poco más importante, con un gramaje más importante que el habitual, más gruesa, y firmadas en estilográfica con las firmas originales de quienes fueron los comandantes en jefe durante todo ese periodo. De hecho, el acta número 1 está firmada por Videla, Macera y Agusti. ¿Qué hicimos con la documentación? Bueno, con toda la documentación estuvimos trabajando durante noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Nos propusimos llegar a
al 24 de marzo de este año con que la documentación estuviese al alcance de todos, o tuviese posibilidades de acceso de todos. Nos parece que eso era lo importante desde el punto de vista de la construcción de la memoria. Y construimos tres herramientas. Una de las herramientas es la que ustedes vieron recién ahí, archivosabiertos.com. Es una página web. Lo mismo que está ahí en las actas está cargado en esa página, la pueden recorrer con claridad. Hay otra documentación, listas, las famosas listas negras y otra documentación que nosotros vamos agregando permanentemente a la página. Esa fue una herramienta. La otra herramienta que hicimos fue haber calificado y clasificado la totalidad de la documentación. Son 11.774 volúmenes documentales. Lo físico de esos volúmenes documentales están en la Biblioteca de la Fuerza Aérea en la Ciudad de Buenos Aires. Y allí también hay dos puestos de consulta. Cualquiera que va a la biblioteca o que pide un turno con anterioridad, a través de esos puestos de consulta puede revisar la totalidad de la documentación. Y la otra herramienta que construimos son esta edición limitada de las actas secretas de la dictadura. ¿Qué hicimos con esta edición limitada? Las llevamos a distintos lugares, a la institucionalidad, digamos, ¿no? Intendentes, gobernadores, consejos municipales, legislaturas, la idea de que en general cada una de esas instituciones tiene bibliotecas y tiene bibliotecas muy visitadas, o bien en algunos casos los gobernadores decidieron depositarla en la biblioteca más importante de la provincia o en la biblioteca más importante de la localidad. Por el otro lado, las universidades. A la Universidad General Sarmiento ya se la entregamos. En este sentido buscamos dos objetivos. Por un lado, también las universidades suelen tener bibliotecas importantes y bastante concurridas, y por el otro lado un material como este puede significar claramente ser un material de estudio, un material de consulta, un material de apoyo para determinados chicos que estudien determinadas carreras, ¿no? Y lo tercero que hicimos fue los organismos. En el caso de los organismos de derechos humanos, el acto de entrega tiene o conlleva un acto de fuerte reconocimiento a todos los años de lucha, a todos los años de militancia para mantener en alto las banderas y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, digamos, en la Argentina. Y la verdad que estamos contentos porque lo hemos entregado en muchísimos lugares. No hemos ido a más lugares porque no he tenido tiempo, y la página web es muy visitada, tiene muchísima cantidad de visitas, y lo mismo los puestos de consulta que tenemos en la biblioteca de la Fuerza Aérea. ¿Qué tienen las actas? Bueno, las actas recogen de alguna manera los distintos momentos que sucedieron entre el 76 y el 83. Yo voy a puntualizar alguno de ellos, digamos los otros los invito a leerlas, cosas que a mí me parecieron importantes a la hora de analizar. En el año 76, 77 hay, con una notoriedad bastante importante, hay una presencia casi en el 60% de las actas que se celebraron. En esa época hay una presencia importante de la cuestión de papel prensa. En la mayoría de las veces, también cada vez que se hablaba o se habla de papel prensa, se habla en forma conjunta de papel prensa y la detención de los familiares de Greiber o de la familia Greiber, con lo cual, a mi criterio, las actas son una muestra clara de que para la dictadura la detención de Lidia Papaleo de Greiber y del resto de los familiares de Greiber, más y la venta de las acciones y la transferencia de las acciones de papel prensa, están claramente ligadas y son una sola cosa, digamos. No se puede analizar una cosa sin la otra. Hay un acta en donde queda claramente expresado, digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, hay un acta que dice punto número 5, 5.1, análisis de la evolución de la venta de las acciones de papel prensa. 5.2, situación de los detenidos Lidia Papaleo Greiber y el resto, digamos, ¿no? Entonces, claramente
que era una única cosa y que una cosa tenía que ver y que una cosa tenía que ver con la otra. Y también me sorprendió, o no sorprendió, que en esos dos primeros años la cantidad de veces que se hace referencia a la cuestión de papel prensa. Posteriormente desaparece y no hay casi referencia alguna en actas posteriores, creo que en una acta, pero exclusivamente a la cuestión de papel prensa, aparece un poco más adelante. Hay en esos primeros años también mucha documentación sobre la cuestión del Bigle y de la situación que casi nos lleva a la guerra con Chile, que finalmente es interrumpida esa posibilidad a partir de la intervención del Papa Juan Pablo II. Hay muchísima documentación en esos primeros años sobre las decisiones que se tomaron, sobre las instrucciones que se daban a los funcionarios, al canciller de ese momento. Ya era una decisión, se preveía que el laudo arbitral iba a salir en forma contraria, entonces ya venía tomándose toda una decisión en ese sentido, digamos, ¿no? En el año 79 hay referencias en un par de actas a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes deben recordar. Está la decisión de no recibirla, la Junta Militar de no recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sí lo reciben los secretarios generales de cada una de las fuerzas. Después de esa reunión, de esa visita, empieza todo un debate, entre comillas, sobre la utilización del término y de la palabra desaparecido. Hay un momento en que la Junta toma la decisión de dejar de usar la palabra desaparecido, avanza y la cambia por ciudadano con paradero desconocido, y después también le piden un dictamen a la CAL para crear la figura de presunción de fallecimiento, ¿no? Que finalmente ese dictamen nunca termina siendo y ese debate queda allí trucado, digamos, por decirlo de alguna manera, pero aparece ya en el 79, en el 80, un intento, se empieza a notar de la lectura de las actas, lo que empezaba a ser claramente la presión internacional, sobre todo sobre la cuestión de los desaparecidos en ese momento, ¿no? No hay referencias explícitas a la cuestión de la guerra, del conflicto del Atlántico Sur. En eso, entre abril del 82 y junio del 82, hay dos o tres reuniones de la Junta Militar y en esas reuniones hacen referencias genéricas a, bueno, una cosa, se reunieron los comandantes en jefes y analizaron la situación internacional, pero no hay ninguna referencia en forma particular. Después de finalizada la guerra, se produce un hecho que a mí se me había quedado olvidado, digamos, ¿no? Que hay un momento después de la guerra en donde las dos armas menores, más chicas, la Armada y la Fuerza Aérea, se retiran de la Junta, y la Junta Militar queda solamente sostenida por el Ejército. Modifican el Estatuto de Reorganización Nacional y esa situación se mantiene hasta fines del 82, en donde reingresan la Armada y la Fuerza Aérea y se reconstituye la Junta Militar, tal cual pasó durante la mayor cantidad de tiempo en esos 7 años. El año 83 es un año de muchísima cantidad de actas, hay muchas en donde se hace referencia al alcance que finalmente iba a tener la ley, el decreto de autoamnistía, el decreto ley de autoamnistía, que como todos recordamos fue el primer decreto que derogó el presidente Alfonsín. El último acta es del 24 de noviembre del 83, es decir, 15 días antes de la asunción del presidente Alfonsín. En ese acta, en ese último acta, se decide la disolución de la Junta, Militar. Singularidades, quizás algunas. Las actas no empiezan el 25 de marzo del 76, empiezan en julio del 76, es el acta número 1 en julio del 76,
Así que no hay actas anteriores y el acta número uno está fijada ahí, digamos, ¿no? O sea que no es que no estaban entre la documentación que encontramos, sino simplemente que en ese momento no habrán decidido hacer actas. Se reunían en las distintas sedes de las fuerzas. En la sede de la fuerza que se reunía, el secretario general de esa fuerza era el que tomaba nota y levantaba el acta que se firmaba en la reunión siguiente. Reflexiones como para ir finalizando para nosotros. Tres que rescatamos siempre: la documentación, las actas en sí mismo, pero la totalidad de la documentación seguramente es uno de los hallazgos más importantes que hemos hecho desde la recuperación de la democracia, sin ninguna duda, ¿no? Las actas tienen en sí mismo un valor historiográfico, histórico enorme, ¿no? Ustedes saben que además hay una corriente histórica en la Argentina, historiográfica en la Argentina, que dice que, la corriente más liberal de interpretación de la historia, que dice que la historia solamente debe ser contada a partir de los documentos oficiales, ¿no? Bueno, este es un documento oficial, o sea que no se pueden escapar, digamos, ¿eh? No la pueden saltear, digamos, a esa documentación. O sea que sin duda tiene un valor histórico enorme. Siempre nos preguntan si esto tiene valor probatorio desde el punto de vista de la justicia. Bueno, dependerá de la justicia. Las actas a las cuales hace referencia papel prensa, o que hacen referencia papel prensa, el doctor Ercolini, que es el juez que atiende la causa de papel prensa, nos la solicitó y nosotros se la hemos enviado en forma inmediata en ese momento. Pero bueno, la validez probatoria de las actas ya no dependerá de nosotros, sino dependerá de lo que determine y termine llevando adelante la justicia. En segundo lugar, nosotros destacamos el hecho de que haya sido el jefe de la Fuerza Aérea Argentina quien nos haya informado de este hallazgo documental. Queremos ser sinceros con nosotros mismos y también con todos. Nosotros no estábamos detrás de una pista, no estábamos detrás de un anónimo, no teníamos una intuición, no teníamos ninguna señal de que podía existir esta documentación allí en el subsuelo de la Fuerza Aérea. Como digo yo, el jefe de la Fuerza Aérea ni siquiera tenía la obligación de estar en la situación de mentirme. Con no informarme, nosotros no accedíamos a esta documentación. Entonces, a nosotros ese es un hecho que valoramos y nos hace pensar que estamos en presencia de fuerzas que piensan más en el futuro que lo que piensan, que anclados en el pasado. Y el tercer elemento es que haber encontrado esta documentación, que todos ustedes saben, fue de documentación producida hace 35, 36, 37 años, en tan buen estado, obviamente que nos alimenta la expectativa, nos retroalimenta la esperanza de encontrar la documentación que todavía falta. Es inevitable que sea así, sabiendo que es un tema sensible, pero esa sensación de reverdecer de las expectativas es una sensación que estuvo desde el principio que encontramos esta documentación. Y de hecho yo firmé una resolución instruyéndolo a cada uno de los jefes de la fuerza y al jefe del Estado Mayor Conjunto que aumenten la requisa en cada uno de los lugares y en cada una de las unidades militares de la Argentina y también del exterior, ¿no? Y por cierto que hemos encontrado más documentación que nos han entregado las distintas fuerzas. Aquí en Campo de Mayo encontramos los 7.000 legajos de quienes habían estado presos en la cárcel militar de Magdalena. Encontramos más documentación de Fuerza Aérea, esta obviamente nos entregó el Ejército, más documentación de Fuerza Aérea que tenía que ver fundamentalmente con más documentación de papel prensa, con una circular que había sacado Nicolaides, que se acuerda usted que había sido el último jefe del Ejército, que indicaba cómo tenían que actuar los integrantes de la fuerza ante los llamados de la justicia, que algunos habían empezado a llamar ya a fines del 83, antes de la recuperación de la democracia. Encontramos documentación en
la fábrica argentina de aviones. Ayer nos avisaron que hay nueva documentación en la agredoría militar de Sudáfrica. Y seguimos trabajando en ese sentido, ¿no? En el sentido de tratar de seguir encontrando la mayor documentación posible para encontrar lo que hace falta y también seguir apostando a todo lo que significa esta construcción de la memoria. Bueno, era esto. Muchísimas gracias.